By decree by Catalonia Arons, vindicating a national design preferences and vindication of green nationality, which the system couldn't cope with, and the law demonstrated is not related to armed fight or violent action, but through the vindication of the recognition of the existence of a national identity, which can't find a way out in the current framework of structure. So there are many factors that build up historically in the first years from which explain the situation. And from the point of view of left-wing positions, from 2011 to 2014, there's been a huge political mobilization process. The mobilization numbers and strikes and demonstrations in the streets, I don't know whether they reach the Buenos Aires level, because here I have seen a very high level, but the figures from the Ministry of Interior from 2011 to 2013 have reached a historical peak. There have never been so many demonstrations in Spain as between 2011 and 2013. But there was also a dissent process. There was a feeling of crisis, because what was institutions continue with the same policy. It's not by chance that in February 2014, a group of people got together in Madrid from the School of Politics and with sectors coming from the 15M, they set up Podemos. And then a few months later, they got more than a million votes and they put for several representatives in the European Parliament in a matter of 4 months. In March 2014, the municipal elections got organized for 2015. In 2015, they had victories in 4 of the 5 major cities, Madrid, Barcelona, Zaragoza, and Valencia. They were conquered by political forces that were neither from the popular nor from the socialist parties, but they arose from this 2011 mobilization process. So we went from popular to socialist parties. One of those 5 cities that kept the traditional party. I'm talking about a huge crisis that took place in only a year. In barely a year. It was with only three political organizations. Through organizational figures which we could hardly name parties. I have spoken already about the difficulties of this debate to change the potential logic, but here I could add the difficulties of continuing talking of the partisan logic in the traditional sense as the essential change factor that would make it possible to change the power structures. Evidently, the collective actions of Podemos are very different. And Nancy Fraser, you left with you, I remember she published an article about a re-reading of Polanyi, where she said, on the one hand, maintaining the conflict between market-based economy and protectionist economy, but unlike Polanyi, she believed that we couldn't keep a radical logic, and we should add an idea of emancipation, which had to do with gender factors, diversity recognition factors, and with a more pluralistic view of protection processes. I think that is very much more present in the dynamics in which I try to summarize what is going on in Spain or what went on in Spain in other fields. Aguilar becomes mayor of Barcelona not because of he put together a party that was able to conquer the elections of people in Barcelona, but because Alan Aguilar and Alan and his leadership in the fight against the Catalan, against the
repossession of houses, as a result of people not being able to pay their mortgages, people who are in favor of giving water utilities and bicycles in Barcelona to the municipality, people who are for public safety, people who are for public education and not public education, people who are for access to alternative forms of energy, etc. All of them voted for this movement. Okay? Of course, the LGBT movement, gender movement, that is the coming together of many different identities that are around, that migration means to prevent the segmentation of rights that worked in Canada, that did not take place together and did not fight together in the past. But that doesn't mean that we don't have a single identity or that we have a single identity that explains the political conflict, as happened for the most part in the 20th century of the West. We see now a diversity in the identities that are used for emancipation. De manera plural y no aceptan, digamos, formatos jerárquicos, un poco lo que antes mencionaba refiriéndome a Nancy Fraser. Evidentemente, en estos años, ¿no? Estoy hablando del 2014-2015, lo que ha habido es digamos, movimientos muy contradictorios. Por un lado, se ha mantenido, o sea, el sistema político español ha dejado de ser bipolar, derecha e izquierda, con dos grandes partidos, para convertirse en un sistema más pluripartidista, donde, digamos, ese sistema pluripartidista no encuentra formas, digamos, de estabilidad, ¿no? Estamos en una situación de inestabilidad constante, ¿no? Llevamos... Yo, cuando entré a ser responsable del ámbito de cultura del Ayuntamiento de Barcelona en noviembre del 2017, faltaba un año y medio para las elecciones del 2018, y fui el tercer responsable de cultura del Ayuntamiento de Barcelona en 4 años. En esos mismos 4 años hubo 5 ministros de cultura y 4 responsables de cultura del Gobierno de Cataluña. Es decir, la inestabilidad política es constante. Llevamos 2 elecciones seguidas sin estabilidad. Puede ser que tengamos otra vez elecciones porque de alguna manera parece que la gente vota lo que no debería votar, ¿no? O sea, al final resulta que debemos ir repitiendo elecciones a ver si al final aciertan los votantes con una fórmula que sea del agrado de los que gobiernan, de los que quieren gobernar. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que vuelvo al principio. Difícilmente podemos entender y discutir sobre la situación de la izquierda en España sin entender los factores de carácter estructural. Voy a hacer, no sé si me queda mucho tiempo, voy a hacer muy rápidamente una alusión a estos temas. Porque son, creo, temas centrales a la hora de discutir el futuro de la izquierda, no solamente en España, sino en general en todo el mundo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las dinámicas de protección, ¿no? Citando a Polanyi, cuando el Estado cada vez tiene más dificultades de mantener esa capacidad de protección. Por ejemplo, en relación a las plataformas digitales, ¿no? Airbnb, Uber, Globo, son ejemplos, ¿no? Que podemos encontrar en todas las partes del mundo donde los estados se ven con grandes dificultades o no quieren, digamos, jugar el papel de regulación que les tocaría o se encuentran con dificultades para ello. Y evidentemente, digamos, hay ejemplos, digamos, la responsable de la libre competencia de la Unión Europea, cuando acabó su mandato, al cabo de unos meses fue contratada como directora, como CEO de Uber para toda Europa, ¿no? Si tenemos esa constante, digamos, situación de revolving door entre, digamos, los aparatos estatales y las dinámicas de plataformas digitales. Ese es un problema grave, porque las plataformas digitales difícilmente las podemos ser capaces de articular desde lógicas estatocéntricas, cuando tienen una dinámica de carácter global que pone en cuestión muchísimos elementos que antes estaban regulados a través de dinámicas estatales o municipales. El propio tema de la emergencia climática, ya no hablamos ahora de crisis ambiental, hablamos de emergencia climática, estamos todos muy preocupados con ese tema, pero al mismo tiempo, desde una lógica, digamos, de conflicto concreto, para poner un ejemplo concreto, en Barcelona, si queremos situar un peaje para evitar la entrada en el centro de la ciudad de los vehículos con motor, o prohibimos
a los vehículos con diésel, cosa que va a pasar en el 2020, para que puedan circular por Barcelona, en muchos casos lo que se está provocando es que esas medidas que son de defensa de la emergencia climática o contra la emergencia climática van a afectar sobre todo a los que tienen menos recursos. Hay un conflicto entre hipsters y personas que llevan un vehículo de diésel de hace 20 años. Y esas personas consideran que hay una gente que está pensando en el futuro de la humanidad, pero que no piensan que ellos no pueden llegar a final de mes si no pueden circular con su vehículo de diésel. Y este es un conflicto que está presente constantemente también en el tema. El tema del demos. ¿Cuál es el demos, digamos, con el cual estamos trabajando? ¿Es el demos, digamos, basado en los que tienen la idea de ciudadanía? ¿Qué pasa con los que no tienen, ¿no? En Estados Unidos, este es un debate evidente, ¿no? Con los que no tienen derecho a votar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en España, de un 20% de personas nacidas fuera del país, muchos de ellos no pueden votar y, evidentemente, están afectados por las leyes, pagan impuestos, etcétera, etcétera. El debate sobre la edad, ¿quién tiene derecho a votar, ¿no? Tienen derecho a votar, ¿no? Los mayores de 18 años, ¿por qué no los mayores de 16? ¿Por qué no, como se ha discutido algunas veces, a partir de 0 años, digamos, porque estamos de alguna manera tomando decisiones que van a afectar a esas generaciones sin que ellos tengan derecho? Las personas como yo ya tengo 68 años, tengo derecho a seguir votando, porque a lo mejor ya digamos, de alguna manera, ¿no? Mis decisiones están pensadas en términos estrictamente de lo que me afecta a mí y no de lo que va a ser en el futuro. Hay un debate de demos importante que se plantea en muchos casos, incluso en factores de representación de minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese también es un elemento significativo. Todo lo que significa la idea de la fragmentación de identidades, es decir, lo que antes comentaba, ¿no? Una de las situaciones que en la revista Nueva Sociedad, la que antes mencionaba, no me acuerdo qué artículo hacía referencia, por ejemplo, a la falta de fidelidad del voto de las personas, ¿no? Es decir, yo tengo un amigo que se dedica a las encuestas, a las encuestas, que dice que una persona que cambie dos veces seguidas del voto deberían dejarlo así votar, porque es imposible hacer estudios electorales de esa manera, porque no hay manera de asegurar, digamos, nada, ¿no? Porque, claro, o sea, si resulta que hemos pasado de una fidelidad del voto del 80 al 90% a una fidelidad del voto del 40 al 50%, es muy difícil saber, digamos, con qué expectativas se puede trabajar. Ese es un factor que no es por culpa de que la gente se haya vuelto extraña, sino simplemente porque está atravesada por un conjunto de factores de conflicto y de desigualdad muy distintos entre sí y que por tanto no responden a un solo criterio. Desde una lógica de izquierda, eso también tendríamos que saberlo incorporar, digamos, ¿no? Porque digamos, lo que hace es de alguna manera poner en cuestión muchos de los elementos previos. No digamos el cambio de científico y tecnológico, el debate sobre la politización del cambio tecnológico, la politización de la ciencia, ¿no? El tema de algoritmos, el tema de la biogenética, el tema del transhumanismo, son elementos que están ahí y que el propio concepto de trabajo, etc. Las esferas de gobierno, ¿no? Lo global y lo local, por ejemplo, en España uno de los fenómenos interesantes desde mi punto de vista, evidentemente porque estoy en el Ayuntamiento de Barcelona, es lo que llamamos el nuevo municipalismo, ¿no? La voluntad de construir desde el municipio elementos de emancipación y de protección, a pesar de que el municipio no tenga las competencias. Donde nosotros lo que decimos es de donde acaban nuestras competencias, empiezan nuestras incumbencias. Nos da igual tener competencias o no, lo que queremos es discutir políticamente qué capacidades tenemos de respuesta ante los problemas que tiene la ciudad. Y si no tenemos competencias, pues buscamos las alianzas necesarias como para poder dar respuesta a ello. No siempre es fácil. El debate sobre redistribución, el conflicto entre redistribución y predistribución, podemos seguir manteniendo lógicas redistributivas, ¿no? En buena parte la socialdemocracia no deja de ser un movimiento político de institucionalización de la redistribución, pero eso tenía una clave de Estado-nación, una clave de mercado nacional, una lógica win-win, si se quiere, internamente. ¿Es posible mantener esa lógica de redistribución en un espacio globalizado? Y ahí las dinámicas de predistribución pueden ser interesantes. Por ejemplo, pues los salarios mínimos,
la educación 03, los temas de vivienda, ¿no? Que son clave, digamos, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos un 0,5% de vivienda pública frente a un promedio en Europa del 17-18% de vivienda pública, ¿no? Barcelona tiene un 1,5% de vivienda pública, cuando Copenhague tiene el 33%, cuando Berlín tiene el 40%, cuando Viena, etcétera, etcétera. Es muy distinto, digamos, hacer, digamos, trabajar contra o en relación a Airbnb con un buen parque de vivienda pública o no tener ese parque de vivienda pública. La vivienda pública es un factor predistributivo, central, y ese es un elemento también importantísimo. El debate sobre partido y movimiento, que antes comentaba, el debate sobre dentro y fuera de la institución, dónde trabajamos más, dentro de la institución, fuera de la institución, cómo relacionamos institución y movimiento. Y un factor que yo también quisiera insistir y voy acabando, que es todo el debate de si desde la izquierda podemos seguir confundiendo o asimilando lo público con lo institucional. Es decir, lo público se agota en lo institucional o lo público es la capacidad colectiva de hacer frente a problemas comunes. ¿Y hasta qué punto eso nos podría permitir recuperar todas las aportaciones de Commons, ¿no? De Evin Rostrom, de todo el debate, digamos, de la capacidad colectiva, ¿no? De dar respuesta a problemas que son comunes desde la lógica de la acción colectiva y no desde la lógica de acción estrictamente institucional, ¿no? que ha acabado convirtiendo movimientos de defensa de lo colectivo en derechos individuales, convirtiendo a los ciudadanos no en agentes colectivos en defensa de sus intereses, sino en clientes de la administración en relación a sus servicios, ¿no? Y eso también lo que hace es desempoderar a estas personas, desresponsabilizarlas y generar un proceso de mayor fragilidad en el campo de los servicios públicos. Acabo. ¿Cuál es la situación ahora en España? Porque diréis, bueno, todo esto que tiene que ver con lo que ahora, bueno, pues estamos realmente en una situación en la cual, como os decía antes, no hay claramente mayorías capaces de formar gobierno después de la moción de censura contra Rajoy. Ha habido, digamos, lo que ha implicado el gobierno de Pedro Sánchez es básicamente un gobierno minoritario con apoyos externos de Podemos, de las confluencias catalanas, gallegas, valencianas alrededor de Podemos, porque no todo se agota en Podemos, no hay confluencias también en otras partes de la periferia española, más también partidos nacionalistas como Compromís en Valencia o como Esquerra Republicana en Cataluña o como BNG en parte en Galicia, que han apoyado, digamos, la moción de censura, pero que difícilmente van a formar gobierno con el Partido Socialista. Entonces, en este momento, la situación de crisis está planteada en términos de si el Partido Socialista acepta o no acepta un gobierno de coalición o busca una alternativa a la portuguesa, ¿no? Que es la preferida en estos momentos por parte del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Y en cambio, Podemos insiste en formar parte del gobierno. A diferencia de lo que ocurre en Portugal, no hay ninguna tradición de gobiernos de coalición. O sea, en 40 años no ha habido ni un solo gobierno de coalición en España. Ha habido gobiernos de derechas y gobiernos de izquierda. Gobierno del PP y gobierno del Partido Socialista. Y hay allí una sensación, hay un libro de Robert Fishman muy reciente que compara Portugal y España, donde pone de relieve que la transición que se hizo en el 74 con el 25 de abril en Portugal o tras la muerte de Franco en España, son transiciones muy distintas que hacen que hoy, digamos, el deep state, digamos, ¿no? Las élites administrativas españolas, las élites judiciales, las élites militares, etc., vean con gran resistencia la posibilidad de que un partido como Podemos entre en espacios clave del gobierno. Y eso genera una situación de rechazo, de dificultad, que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Evidentemente Podemos también está en una crisis interna, ha habido conflicto entre Pablo Iglesias y Íñigo Rejón expresado en las elecciones municipales, se han perdido municipios importantes como Madrid o Zaragoza, se mantiene el gobierno en Valencia o en Barcelona y se ha perdido también en Galicia, por lo tanto hay una situación de crisis de lo que fue la conclusión del 15M,
pero creo que conviene no perder de vista los factores de carácter global que antes comentaba a la hora de situarnos en el análisis de la situación española. Muchas gracias. En 1900 y había llegado a Argentina con 13 años, inmigrante, y aquí se hizo anarcosindicalista, se metió en un montón de revueltas, hasta quizás en el archivo de la historia de las izquierdas lo encontraré. Su nombre era José de Brito, José de Brito, y después, bueno, lo expulsaron y llegó a Portugal ya en pleno fascismo, convencido que era el único anarquista que había en Portugal y solo conoció a otros después del 74, después de la revolución. Era un anarquista herético porque decía que los anarquistas deberían meterse en partidos, en políticas parlamentarias. Me influenció bastante y por casualidad su casa era en el mismo sitio donde fue la segunda reunión de la Internacional de los Trabajadores en Portugal, porque la primera fue en un barco y la segunda en una casa, y es la casa donde José de Brito vino a vivir, y entonces a él le voy a dedicar esta presentación. Bueno, empiezo con un problema de nomenclatura, porque yo estaba hablando con Svenja y con Pablo. Nosotros en Portugal, esa solución de gobierno, de gobernanza que tenemos, de mayoría de convergencia de izquierda, no tenía un nombre. No le habíamos inventado un nombre, y la derecha decidió llamarle de forma pejorativa en portugués geringonça, que es lo mismo que en portugués de Brasil gambiarra, que quiere decir, bueno, fui a ver en un instante una traducción, algo como chapuza, chiringuito, yo no sé qué significan esas palabras en español, apaño o curita, pero es decir, una solución de improviso, una solución improvisada tuvo que arreglarse para resolver un problema. Y eso le llamó la derecha, diciendo que eso no es un gobierno, es una jeringonza. Yo sé que en español vosotros tenéis jerigosa, pero quiere decir otra cosa, es un falso amigo. Entonces, en portugués, jeringonza quiere decir eso, una gambiarra como en Brasil. Y quizás porque fue una solución improvisada, finalmente funcionó, pero también porque fue una solución improvisada, no se convirtió en un modelo, en un ejemplo, porque no venía como a nosotros en las izquierdas, siempre nos gusta mucho de un plan articulado, intelectualizado, que la gente podría copiar o no, y después pelearse porque uno a uno le prefería una versión del plan así, otro más de otra forma. Precisamente porque salió de un problema concreto, que fue la austeridad que le impuso a Portugal la famosa Troika, que incluye el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que estudiaron las tres instituciones en Portugal hasta el 2014, y en el 2015 tuvimos una elección parlamentaria que terminó con un resultado muy raro, porque el Partido Socialista no salió por encima de esas elecciones, fue el segundo partido más votado, y el primero fue un partido de derecha, confusamente llamado en Portugal de Partido Socialdemócrata, pero no. No voy a entrar ahí. En Portugal tenemos un grave problema de nomenclatura de partidos. Todos los nombres parecen bastante más a izquierdas de lo que son en realidad. Finalmente, el Partido Socialista tuvo un resultado muy débil que le forzó a encontrar acuerdos para poder gobernar. El Partido Comunista se quedó por abajo de un partido más reciente. El Partido Comunista tiene... va a ser sus 100 años en el 2021. Hay un otro partido más reciente que se llama el Bloco de Izquierda, que en esas elecciones salió por encima del Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista también tenía un interés a encontrar una solución diferente de lo que había hecho en su pasado, que fue un pasado como el de los socialistas y toda la izquierda portuguesa, un pasado de sectarismo, de enemistad, que jamás había permitido soluciones de gobierno conjuntas, a la excepción de algunas soluciones municipales, como en Lisboa. Entonces nosotros en esa época mirábamos a lo que se pasaba, por ejemplo, en Barcelona con mucho interés, porque los españoles estaban más adelantados que nosotros.
Y entonces hablábamos de soluciones a la catalana, a la barcelonesa, que querríamos utilizar en Portugal. Bueno, el bloque de izquierda, ustedes pueden preguntarse entonces si el Partido Socialista tiene un interés en hablar con el resto de la izquierda, porque querían gobernar y querían salvarse de un cambio de liderazgo que sería muy traumático.